Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente aquí andamos por la área de esta de aquí de nuestro rancho. Mire, la vez que vine estaban las milpitas muy chiquitas, ¿verdad? Pero ahora están muy bonitas y muy buenas, muy grandototas. Ahorita voy a pasar a grabar un pedacito de adelantito. Mire nomás qué bonita está esta milpa. Esta bonita milpa que está aquí en esta laderita, miren nomás qué chulada. Muy bonita. Es una belleza. Ya estas tierras ya no les pudieron meter el arao por la sencilla razón de que ya la tierra se les aguadió demasiado y el terreno, si lo mueven, les va a resecar la agüita que tienen, y es mejor que se la dejen así para que la milpa se ponga mejor y alcance a llegar a tener su fruto, porque si se la mueven le van a quitar lo bonito, y es mejor que la dejen así como está, hombre. Yo venía con esas intenciones de grabar mi gente, ¿verdad? Que anda. Miren la labor que tienen ahí, aquí con los chaires, que hay amarillitas y todo ese jale. Ya está espigando la milpa. Ya está espigando ya. Ahí se mira la tirita, mire, la orilla. Pero ya está espigando esa, ya no está así nomás de sencilla. Y eso es todo lo que habíamos grabado el otro día. Aquí lo que es en esta área, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ir a grabar unas personas que andan echando fertilizante. Así es que ahorita volvemos. Miren nomás la belleza que está aquí. Todo eso lo que está de bonito, ¿no? Ahí se mira. No es que yo se lo voy a contar a nadie, ¿eh? Uy, me volteo. ¿Por dónde me vine a meter? Ando volteando yo solo, hombre, pues qué me pasa. Miren nomás. Qué chulada. Dicen que es la tierra de la escuela. A mí no me crean. Y ahorita voy acá para abajo. Acá para con mi hermana, donde están ellos ahorita trabajando. Chucho, de bajadita corren y se van, así como van de bajada. Quiere salir corriendo. Aquí está la del salo, mire, también ya está espigando. Mucha de ella también ya está espigando, mire. La que es la cañita de la que va a ser la cañita de azúcar. Ahí está, mire. Esas son, mire. Y la que les digo que está espigando es esta también, mire, esta de este lado. Esta es la que está bien bonita, que ya está espigando. Esa sí va a tener. Vamos a tener elotes para el tiempo del 12 de octubre, pienso yo, ¿verdad? Porque miren nomás qué chulada está, ya está espigando toda, órale, no me tumben. Bueno, aquí cortamos porque vamos a entrar aquí al barbecho con mi hermana, barbecho con el compadre Luis y doña Juana. Y por aquí me dijeron que tenían unas calabazas muy bonitas y sí puede ser, ¿verdad? Aquí hay aquí empezamos con lo de las calabazas, ¿eh? Aquí empezamos, mire, sí están muy bonitas. Las que están chorreadas, no, esas no están muy bonitas, pero estas que están sencillonas, mire. Aquí es donde tienen la. Aquí está una muerta ya, mire. Esta ya está muerta. Esta ya se fregó, mire, esta ya no sirvió. Esa está tostada. Pero todo lo que tienen aquí en este pedazo, que las pusieron más o menos a la distancia, como las como las sandías. Aquí para este lado no se miran muchas. No se miran muchas, pero vamos a entrar más para adentrito. Más para abajo, que dijo el compadre que había bastante. Y vamos a entrarle más para acá, a ver qué onda, a ver cómo está este pedazo. Aquí lo que sí hay es mucho quelite. Aquí entre las calabacitas, mire. Hay mucho quelitito aquí, mire. Muy buenos quelites para comérnoslos en caldo. Bueno, yo digo que en caldo, ¿verdad? Pero no es en caldo.
Miren nomás, aquí están estas bellezas aquí por donde voy. Ustedes van a ir viendo todo lo que va a ir agarrando mi teléfono. Digo que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 surcos. Entonces, él me enseñó un pedazo, ¿verdad? Pero realmente estos están entre la avena, y pues entre la avena con todo el hierbal, sabe si funcionan igual, ¿verdad? Yo la verdad no sé. Pero lo que están aquí solitas, le salió, no sé si le sembraría frijol también ahí, o entre la avena, o fue del frijol que tenía sembrado del año pasado. Pero miren nomás cómo hay demasiado frijolito, ya con ejotes, ya tiene ejotitos chiquitos, no voy a decir que ejotones ya buenos para cortar, verdad, pero sí ya tienen ejotitos. Miren nomás que se están emplagando, mire, aquí están, mire, están los ejotitos, que ya están aventando ejotitos. Eso era lo que yo les decía, que ya tienen ejotitos. Y plantas de tomatillo pues no se miran, de esas no se alcanza a ver por aquí. Aquí donde vamos caminando ahorita, pues si se les dan bien todas estas calabazas así como están de largas a esta distancia que tienen. De este lado yo alcanzo a ver nada más que es un surco, dos surcos, y este 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero esos ya van bien cargados adentro de lo que es la, en lo que cabe de la avena. Mi compadre grabó unos surcos con las calabazas muy muy bonitas. Eso es lo que yo voy buscando, porque aquí toda la calabaza que hay, sí están bonitas, pero tienen frijol. Unas tienen avena. Bueno, en este surcos de aquí, que vienen siendo 3, 4 surcos, 3 surcos, esos no tienen demasiada avena. Posiblemente fue de lo que pudo ver grabado en su video, ¿verdad? Estas plantitas que van aquí solas, estas sí se miran bonitas. Todas están bonitas. Este zacate que se da aquí mucho en este barbecho, ya últimos años este zacate, yo iba especialmente a cortarlo en la orilla de la presa cuando la deshojaban del agua, que le abrían a la presa para que se saliera todo lo de sal, y ese se daba un zacatal de este muy bonito en la presa. Yo iba en mi burro y traía cargas de ese zacate para darles de comer en la casa, aunque estaba así chiquito, mire, así como ese. Lo juntaba en costales, no crean que me lo traba en tercios, no, en costales, así lo recogía. Para darles uno de comer a los animales. Aunque había que comer, teníamos comida, pero nosotros queríamos, por estos tiempos, que abrían la presa. Miren que hay un pedacito que tiene pura hierba. Y hay mucho frijol. Y no estoy seguro que aquí lo hayan sembrado, o quién sabe. Pero demasiado frijol tiene en este surco. Y en los que van ahí para arriba también tienen más o menos de frijol. Que si no lo sembraron y salió solo, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, porque así como va, pues yo pienso que va a producir bien. Pero que si está sembrado, pues que mucho que mejor, ¿verdad? Porque todo lo que tuvieron frijol aquí están saliendo muchas las matitas. No les miento que todas las calabacitas que van sobre de la avena, mire. Todas las matitas que van sobre de la avena, están muy bonitas. Están muy bonitas, mire, ahí se mira las matitas sobre la avena. Son de las que yo vengo supuestamente grabando ahorita. Vengo haciendo este video en todas estas líneas, mire. De todo el calabazalillo que le van poniendo, le pusieron. Y esperamos en Dios que sí se les den bonitas, ¿verdad? Porque pues aquí,
Estos barbechos para eso son muy buenos. Son muy inteligentes para poner calabaza. Estos sí saben aventar calabazas de friego. Lo que es toda esta área de aquí donde voy ahorita, que ya esta área del pedazo, ya vamos a llegar a lo que era el callejón. Aquí donde vamos caminando ahorita, era lo del callejón. Aquí así, aquí derecho, mire. Derecho donde está el costal. Era lo del callejón y de aquí para abajo es donde se dan calabazas, señor, calabazas. No es que yo se los quiera contar, ni que se los quiera presumir, ni que les quiera decir que es la realidad, pero sí, de aquí para abajo, este barbecho es el que da demasiadas calabazas cuando va, si se siembra. Todo este pedazo, lo que es aquí de donde está el poste para acá, todo este pedazo sabe dar mucha calabaza. Demasiada calabaza cuando se va sembrando siempre. Siempre porque como la revolvíamos antes junto con el maíz. Este sí da mucha calabaza. Lo que es el pedazo de arriba, realmente yo no lo conozco que sea tan famoso, ¿verdad? Para la calabaza. Pero de lo que es en la parte de abajo, sí, porque yo, años que sembrábamos aquí, cuando mi papá, en aquellos años, cuando estaba Lupillo Alcalá, que él era una de las personas que tenía camionetas en aquellos años, cómo nos acarreaba siempre, siempre nos acarreaba toda la calabaza, pero eran demasiadas trocas que nos acarreaba ese señor en su camioneta. Yo no me acuerdo en aquellos años que nos cobrara así, ¿verdad? Mi jefa le daba una camioneta de calabazas y pues a veces por la sencilla razón que a veces no había dinero para todos los gastos, como para la gasolina y para todo ese gale, ¿verdad? Él ponía sus gastos y dice, no, pues deme calabazas, Juanita, está bueno. Llevaba sus buenas trocotas de calabacitas y nos apoyaba así, gracias a él. Lupillo Alcalá, por si llegas a ver este video, tú te vas a acordar de aquellos tiempos cuando nos acarreabas todas las calabazas aquí en este plan, mira. En este plan que estoy ahorita aquí, llegando antes de la cooperativa, era un tramo donde siempre, siempre, siempre nos estuviste apoyando. Nos ayudaste mucho con tu troquita a cargar todas esas calabazas que se le daban a Doña Juana aquí en este provecho. Jugueteábamos mucho, ¿verdad? Que andábamos cargándolas en que supuestamente rápido, ¿no, verdad? Esa era la sencilla razón que había, ¿verdad? Pero bueno, voy a llegar a lo que es el otro alambre, que es el alambre de aquí de la cooperativa. Y aquí, eso fue lo que grabó mi compadre. Sí les acabo de decir, ¿verdad? Que este barbecho es uno de los que dan calabazas, pero siempre y cuando se le siembre, porque para allá para arriba sí hay, pero lo que vengo viendo de allí de lo que era el callejón para acá, ahí ustedes lo van a ver. No es que yo se los esté platicando ni que les esté chismeando, ¿verdad? ¿Cómo está lo que es el calabazal? Mire, en estos surcos, con estos surcos que tienen aquí, bien puestos. Si se llegan a dar las calabazas, con esto tienen para sacar calabazas a lo canijo. Para sacar mucha calabaza. Porque están muy bonitas. Aparte que van retardadas de tiempo y de sembradas de tiempo. Están muy preciosas, miren. Ahí véanlas. Esa es la calabaza mexicana. Aquí, miren. Y aquí ya le echaron fertilizante. ¿Eh? Esta ya tiene fertilizante, miren. Ahí se mira ya una manchita. Una manchita blanca. Pero allá para arriba no le han echado fertilizante. Nomás aquí le echaron. ¿Verdad? Corazón, aquí es donde se miraban las huellas que andaba mi compadre. Y no, que está bien, está muy bien. Después las fertilice estas, porque si no las fertilice, no va a tener las ganancias que sabe dar este terreno. Y así, con ese fertilizante que le acaba de poner, este terreno se va a poner muy bueno y bien lleno de calabacitas aquí, ¿verdad? Es bueno. Entonces, aquí le voy a cortar como quiera. Ustedes van a alcanzar a ver todo lo que tiene hasta la orilla de allí, lo que es el alambre de la cooperativa. Ahí está, mire. Es una belleza. Realmente es una belleza. Y ahorita pues aquí estoy en el plan que me tocó andar el día de ayer, antier. Ayer allá arriba. Allá arriba en la mesita esa de arriba con Oli. Y pues ahora estamos aquí abajo en el plan.
Y nuevamente le voy a grabar a este camarada lo que son aquí su casita de aquí de está la de su hermano y está la de Toño también, que ahí está su casita que le está haciendo nueva. Ahí están, miren mis compas. Aquí estamos en la milpa que tiene Don Salo también. Es una chulada de milpa que tiene ahí. Eso sí, no les voy a decir que no tenga esta hierba, porque esta hierba es la de los toritos, aquellos que decimos que toritos, que cuando están tiernitas las semillas de estas plantas, de estas, pues se las come uno así tiernitas, ¿verdad? Pero cuando ya están grandes y duras, las saca uno de en medio y saben a puro coquito. Y ahí para que la también se mira mucho gallito de ese, mire, y es pura planta de esa. Así es que yo no tengo que contárselo, sino hasta que ustedes lo van a ver. Así mis compas, ahí dejamos por el momento. Muy bonita que está la avena. La avena está muy bonita. No es que, mire nomás lo grande que tiene, mire. Mire, esta sí va a alcanzar a dar lo que es para tener lo que va a ser la comida para los animales. Esa sí está muy bonita, ¿eh? Hay lugarcitos que tienen el zacate ese que le sembraron el sorgo. Ese zacate feo. Que ese zacate muy poco se acaba en las temporadas, ¿eh? Hay un sorgo que da semilla, bonita semilla. Y hay un sorgo que nomás es para pastura, que es ese. Pero aquí ya tienen demasiada pastura, mire. Dado caso de que no se alcance a dar, mire ya toda esta pastura. Muy bien bendecida. Una chulada, mire nomás. Zacatal. Así como está de grandote. Mire nomás. Les voy a hacer ver aquí, mire. Mire nomás lo grande que está la semilla, mire. ¿Se fijan? Mire nomás. Es una chulada. Ya tiene más o menos, como dice uno por ahí, unos 40, 50 fierros, que vienen siendo en mexicanos centímetros, ¿verdad? En este, lo que esta área donde estoy ahorita parado, miren, ustedes véanlo, es un grande monte, miren, es un grande monte. Aparte de que ese zacate está grandote, la milpa aquí en esta área también está bonita. Y aunque tiene mucho yerbal, ya todo este zacatal que está aquí entre la avena, todo ese va en la medicina que va a llevar para la comida para las vacas. Aquí también, mire, aquí pasó un arroyito que les está desgraciando la milpa, no sé. Aquí está una caída enterita, mire. Mire. No sé si algún gusano se la está comiendo, pero está la cañita entera, mire. De la tumba allá más abajo está otra, miren, no voy a ir exactamente hasta allá, nomás se los voy a hacer llegar de aquí. De aquí se va a alcanzar a ver. Ahí se mira, mira, ahí derechito. Ahí así está tirada. Y acá están otras de este lado. Entonces, esta hierba es fácil de salir. Ah, oh my God. Algo pisé por ahí que me picó. No sé qué sería. ¿Qué sería lo que me picó? Bueno. Como está grandota, esta sí se quita bien, mire, mire. No, es que se llevó mucha tierra, pero ya le dejé la creciente esa cañita para que se ponga chula. Entonces aquí vamos, mi gente. Aquí andamos, mire, con la familia Castañeda. Y aquí hay de todo, mire. Esta hierbita se mocha bien con el machete, nomás. Eso es lo que decía mi compadre, mire, nomás qué bellezas, mire. Miren nomás qué chulada las cañotas. Tenemos áreas donde está bien grande, está bien bonita. Y tenemos áreas donde tenemos mucha cañita para hacer, para comer cañitas, miren. Simplemente esta cañota, miren. Ustedes la van a ver. No es que yo se las voy a contar. Miren. Miren nomás. Esta cañota me pasa ya. Lo grande que está, miren. Miren. Si la miran. Si miran todas las bellezas que está pasando ahorita aquí en este provecho, miren. Síganme. No me dejen solo, síganme. Déjenme ver a ver si me puedo comunicar aquí con ustedes. No más que chulada. Vamos a tener mucha caña para comer cañitas, ¿verdad? Pero está preciosa, aparte de que
Ha habido mucha agua. Está bien chulada. Toda esta cañita amarilla que ustedes van a ver ahorita, que me volteé para allá. Toda esta cañita amarilla, miren, todo esto va a alcanzar a dar su maicito y su mazorquita y va a alcanzar a llegar a tener posiblemente un elote. Que aquí lo que, como decíamos ya hace rato, ¿verdad? Lo que se necesita, que si no da el maíz, de perdido que nos dé pastura, que es lo que nos va a hacer falta para los animales, ¿verdad? Que eso es lo más que más peleamos en estos años, que pues gracias a Dios nos ha llevado mucho, mucho, mucho el agua, ¿verdad? Y eso es lo que quería compartirles aquí con ustedes, ¿verdad? Y vamos a seguir. Yo sé que me miro feo ahí en la cámara, pero pues si no lo comparto así, ¿de qué forma lo voy a hacer? Tengo que compartirlo de diferentes formas, ¿me entiendes? Y ahorita voy a grabar a mi hermana, que por aquí anda también. Que no le gusta salir en cámaras, ¿verdad? Pero andan echando fertilizante. Este es el mentado hierbita que siembra. Yo no sé si la siembra no viene ya pegada entre la semilla de la avena. Pero es muy buena para la comida. Muy buena para la comida. Mira más qué chulada. Aquí está igual que la que tengo al parecer de grandota. Y se mira bien chiquita de arriba. Pero está bien especial, está chula. Y nomás. Aunque mi hermana le va aventando el chorro, caiga por donde caiga. No crean que se la avienta en un solo lugar, mire. Hola, hermanita. ¡Hey! ¡Buenos ¿Cómo días! andas? ¡Acá andamos! ¡Tirando Mírala. fertilizante! Aquí andan en friega tirando fertilizante. ¡Aquí Vaya que está chula andamos! la milpa aquí. Sí, echándonos está bonito las cañitas. Que nos... Un molonquito, una No, mazorquita. sí, de que van a tener mazorca, sí lo van a tener. ¡Ah, bien! Sí lo van a tener. Una Más y que. dos. Y a dos surcos. Sí, Y a dos surcos pues... por pelado. ¿No? Y ahí la hierba, mira, no va a hacer uno para un lado. Sí, Mira, pues sí. no me dejan al último, mira, ya llegaron, ya dan vuelta, yo todavía Llevan un acabo. surco cada uno nomás, ¿no? No, el Cristian lleva uno. Ajá. Sí, no están. Están bonitas. Sí, está buena la. Pero mira, está bonita la milpita, pues a Hombre, pesar que está no. una chulada. Mira qué cañón tan grandote que Sí. estaba en tal montón. Aquí nació, Estaba el luego montón del tazole. cuando llegó el agua nació ella solita. Pues aquí está mi gente. Aquí anda mi hermana tirando fertilizante ahora. Y el señor también ahí vienen. Miren, ahí vienen los dos. Viene Cristian. y me encuentra, no crees que Viene mi compadre también, mire. Miren no, el nomás. paquete ya me canso, no crees que aguante tanto. No, no la llevo, hay que echarle ganas y luego Dicen que me quieren ver trabajar. Vamos a ver. ¿O sí? Sí. Ándale, pues. ¿Y qué quieres que haga? Que me ayudes a grabar. Fertilizante, ¿qué hago? ¿Qué? Mira que está grande, ya se la viento desde acá arriba, ¿no? Pues para agacharme, ¿no? No, pues es que de arriba se avienta el chorro, ¿no? Sí. No tiene que aventarlo uno especialmente de allá. Yo tenía una caña. Ya. A las que le voy a poner también un trancazo a las chiquitas para que salgan de ahí donde ¿O están. sí? Sí, pues. No, sí. Y que crezcan, sí, para que se tiren para arriba. No les hace daño si se lo ponen así como se lo van poniendo cerquitas a la milpa. No. No, No, llega el agua y lo desbarata. sí, ya miré lo que está ahí arriba, donde están las calabacitas. ¿Eh? Entonces se me Para que lo hacía. agarre. Buenos días, señor. Ay, compadre. Se me hacía extraño de que mi compadre trae un video donde estaban las calabazas más bonitas. Y ya cabía, caía la razón por qué. No se dé vueltas. No se dé vueltas, yo voy siguiéndolo. Te sigue. Te grabó aquí en la parte de abajo porque aquí ya tiene más hierba junto con la avena. Ya pasó. Ya, Chiquita, para allá. pero en los años de conocimiento que yo tenía de esta tierra, lo que es de aquí del poste para allá, Yo llevo la orilla, a ver. da calabazas a lo carajo de lo que es de ahí del callejón para abajo. De eso sí sabe dar mucha, mucha, mucha calabaza cuando se le siembra. Y para esta área donde vamos ahorita, para acá, sí da, pero no es igual. Esta Calabazas, área era más lo que daba lo más en la pastura que lo que era para allá. ¿Y cómo andan, muchachito? bien, ¿Al 100? sí, So, y nomás ahora sí vine a hacerles un grande video aquí a su milpa de ustedes. Ahora sí esto viene grabado de aquí de con ustedes.
Y nada más de la tierra de la escuela, pero esta está preciosa. Aquella está bonita porque no, aquella como dice uno, se le escurre el agua. Y esta como es más pareja, detiene más el agua. Esta detiene el agua. Esta detiene el agua, por eso es que está en estas partes y la agarró así. ¿Mandé? La fertilizaron desde que la sembraron. ¿La fertilizaron desde que la sembraron? Posiblemente, compadre, yo también la fertilicé, la mía, las pequeñas que tengo ahí en la casa, ahí abajo de la casa. También les eché fertilizante en el momento de que... Sí, por eso estaban bonitas también. Mira, tú huevón, ya estás como yo, ya te echaste. Levántate de ahí, flojo. Está muy bonita. Muy bonita que está. Denle gracias a Dios que aparte que se haya amarillado, tienen una milpa bien chulada. Está bonita, y fíjate, aquí se sembró en seco, estaba feo cuando ganaron sembrando, que tuvieron que rastrear, estaba el terrenal. Antes damos esa de padre, que se nos dio. Eso sí. Bien, pues se vino parejo con toda hierba porque se sembró en seco. Así es. Una nació después, una está más chiquita. Sí, la que se quedó aterrada con la tierra, de eso bueno, salieron después. Una está después, por eso nació. Pero, no, hombre, no, limpiamente sí, hay que darle bendición a Dios. Yo pasé hace qué sería. Ah, pues cuando hice el video de la casa, estaba, se miraba más pequeñita, pero no, de aquí está chingúa, nota. Está re grandísima. Está grande. Y ahora en todas partes tenemos hierro porque no se había podido matar. Sácate, este no se muere, este no. El que le echen, este no se muere. Ay, para sacarte. No, este pero... sacate, es casi siempre es milpero, este, sí. Jodido. Ese jodido ni fruta ni nada, como que era nomás no. Tirando semilla. Ah, sí, pues para llenarse más, ahí se va ya regando, ya casi ya. Aquí está como que le hace falta una rompida, sí, y unas dos cruzadas para que quede más. Una buena rompida, sí. Ya, y en la rompida tirarle de esa mata hierba para que se mate la raíz. Que no salga. Ya, para que no salga. Ya no salga sacate. Pero todo es pastura, mira, aquí va a quedar muy bueno, primeramente Dios, cuando ya. Se recoja el tesolito. El sacatito se va a quedar para los animalitos. Dios nos va a socorrer con todo. No, sí. Y más con este grande video que les voy a hacer. Sí, primeramente Dios. Este video va a salir muy bueno. Dios nos socorra a todos. Esto no, aquí depende uno de su maicito. ¿No? ¿Vas a la carrera, hijo? Ese es bien rápido. Ayúdale a tu mami. Bien, no, no puede entrar para adentro. Para andar batallando con ella aquí, no, no. Pues es mejor que la dejen ahí donde está. Sí, ahí sentadita, ahí no se pasa nada. Si hay lugares sí, donde está limpiecito, miren qué chulada. Sí. Así dejaba los surcos cuando andaba yo aquí, que limpiaba, nos mandaban a limpiar. Bien limpiecitos, y luego venía Pablo y decía, yo fui el que limpiaba, pa. Y luego mi papá me ponía mis esponjas a mí por culpa de él, que él no limpiaba. ¿Tú qué hiciste? Dice, ¿tú qué hiciste? Si te mandé también a ti, dijo, yo fui el que limpié, papá, ¿usted qué va a creerle a él? Ah, loco, sí, tú estás haciendo mentira, le dije, mira, no sí. Te hagas, cabrón, ay, perdón, tú siempre corrías a irte con tus amigos, ¿eh? Y a mí no, me dejabas con todo el quehacer del plan, le dije, oh, también por eso busqué excusa para pelarme de aquí. No, no, pues sí, no sé. El que está más chiquita es aquel de arriba. Sí, pero claro. Como que era, pues ya con que dé la pastura es más que suficiente. Sí, le echó también la cabeza más chiquita. Ya. Que aquel lado se sembró maíz el año pasado. Y aquí se sembró avena, fíjate la diferencia en la milpa. Sí. Tenemos que dejarnos también descansar. Cambiarle de semilla. Ajá. Donde está la avena, para el año que viene se puede sembrar primeramente Dios. Y el ese, a la máquina que había hecho mi sobrino, ¿qué le hicieron? ¿Qué? No, ya la tiene Luis. ¿No la están haciendo jalar o qué? Esa máquina es para donde está bien tupida como hay. ¿Oh, sí? Se va raciando todo parejo. Órale, órale. Sí, y aquí como está más realita. Pero hay unas sí. Que se le van haciendo también así, mire, van cortando el chorro. Sí, pues, ah. Sí, el otro día Luis lo trajo.
Pero sí, pues va rociando todo el zacatito. Ah, así también le va cayendo el zacatito. Sí, pues así también le agarra el zacate, no, no se va a quedar. También. Pues aquí tenemos, mi gente, a mi hermana que anda. Pues si llegas a mirar este video, Lupita, Lupita, tú, Betty, María de la Paz, estas, Vanessa, ¿cómo se llaman las otras? Alondra y las otras muchachas. La Karina y toda la abuela de ahí de la familia, Arteaga. Aquí estamos, miren, aquí en la milpa de mi hermana, que se miraba bien amarillita, que sí estaba la de arriba, ahorita les voy a echar el video para allá. Pero esta de aquí abajo está preciosa, ya lo van a ver ustedes. Ya les grabé todo lo más o menos lo que se mira ahí a la distancia. Es una chulada. Realmente está belleza. Esta es la que está un poquito más fregada, miren. Ahí les voy. Ahí les voy para arriba, miren. Todo esto, miren. Está amarillita la milpa. ¡Oh! Aquí hay de lo que les presumí una vez. Ahí arriba el cerrito. Miren. Este fue lo que les presumí en el cerrito, que le dije que este jocoyol también se lo comía uno mucho. Pero si hace unos gestos y ya estoy babeando, igual que Chucho cuando tiene hambre. Bueno. Ay, carajo. Sí. Bueno, pues, gente, nuevamente vamos a dejar este video con 32 minutos. Voy a darle una repasada a lo que es el barbecho de abajo, de lo que es de aquí del callejón. Y ustedes lo van a mirar, voy a levantarlo. Lo tengo en toda la vista corriente. Para que lo alcancen a ver a la distancia. No van a decir, no, es que lo arrimaste mucho. Bueno, voy a arrimar. Pero le vamos a dar luz. Ahí está la luz. Si es que esto es la tierra Castañeda. Bueno, ahorita todavía es Castañeda, ¿verdad? Porque todavía existe todavía la mamá. Pero ya después de los chiquillos de mi hermana para adelante ya van a ser diferentes diferentes apellidos los que van a ser dueños de esta tierra. Ok, así es que aquí los vamos a dejar con toda esta vista, nuevamente con lo que es aquí del rancho, todos los barbechos que encuentro aquí por la área de aquí del plan, decían que del plan de Juana de Elías. Miren, aquí está el plan de Juana de Elías, miren de esta belleza de aquí. Déjense algo lo que es el callejón. Aquí es lo que es el callejón. Ve. Aquí era lo que era el callejón. Ay, me caigo. Este es el bordo. Callejón. Esta es la que está. Es la que está amarillita. A esta no le van a echar fertilizante, ¿verdad? A esta no le van a echar fertilizante. A esta no le van a echar fertilizante. Ya tiene, ya. ¿O ya le echaron? Ok, ya con lo que le echaron de fertilizante se tiene que despegar. Aquellas de aquel lado con mis amigos los peldos también estaban bien preciosas cuando las miramos hace poco. Y mire, también se le hicieron amarillas. También se hicieron amarillas, ¿verdad? Pero van a jalar. Mi hermana con este barbecho que tiene aquí. En este día andan tirando fertilizante ahorita. Con este simplemente nada más. Con ese pedazo que tiene. Posiblemente lo hagan para su maicito. Para su maicito de ellos, ¿verdad? Y pues ya, Dios dirá lo que venga después. Así que bueno, ahí vamos a dejar. Voy a pedirle a mi hermana a ver si le manda un saludo a su familia que está en Estados Unidos. Porque aquí andamos en la tierra de con ella. Sí. No, pues un saludo allá para mis hermanas, mi hermano Jorge, Betty, Paz, mis sobrinas, pues todas. Porque ahorita no se sí, pues, sí, acuerda toda. Uno. A todos, también para tu familia también. Ah, esas fregadas ni miran los videos, a veces. Ya que andamos tirando fertilizantes para que primeramente Dios nos dé los títulos para que se vengan a los elotes, todo el que guste y quiera venir, que aquí andamos. Y como dice la gente por ahí, un saludo en general. Y un saludo, no, pues saludo para todos los que me conozcan y que no me conozcan, pues también. Exactamente, eso era lo que quería yo decir. Un saludo para el que no me conozca también. Ya, para toda la gente que lo conoce. Sí. Ya. Y el que me conozca, pues un caluroso saludo para todos. Bueno, pues muchas gracias sí, para esta pues gente que va. Sí, nos da vergüenza, no crean que. No, no tanto. No, no si fuera vergüenza no hablaran.
Bueno, pues aquí los dejamos hoy, mi gente. Ya mi hermana les acaba de mandar un saludo a toda su familia y a la gente que la conoce. Y igualmente la gente que no la conoce, muchas gracias a todos los que van a ver este video. Por favor, denle like. Les pido, por favor, que les den like. No me dejen pasar sin like. Y muchas bendiciones para todos. Simplemente como el que mira el video, como el que mira los pequeños videos y todos los que comentan. Muchas gracias y bendiciones para cada uno de ustedes. Adiós.